Thank you.
Sociedad de Pachaguareros, Barrio Segundo, aquí con la banda sinfonía de la Jauja. Aquí estamos en la plaza principal de Dinamarca, en plena fiesta del día 16 de septiembre con Sociedad de Pachaguareros de Dinamarca. Como vemos aquí, los socios se manifiestan solos, llegan solos porque la esencia está ahí. Los nietos, los hijos aquí presentes. Aquí tenemos Por aquí también tenemos a los invitados, los pachaguareros de Acoya, que vienen aquí cada año a hacer presente con nosotros. Y al frente tenemos la banda del mayordomo o de los alférez, que siempre alegran la tarde, así como nosotros. En un contrapunto sin igual, donde ambas instituciones sacamos a reducir lo que nos corresponde. Bien, así como vemos, se va yendo la tarde y aquí todo pues bailando pachaguara. Como ven ustedes, aquí los socios, simpatizantes, visitantes que les gusta la pachaguara, aquí se hacen solitos, se hacen presentes con su cariño. Ahí vemos un jovencito acercándose con dos cajas de cerveza. ¿Por qué? Porque es hijo de la señora Celsa y también nieto de Luciano Félix. Pachaguarero 100%. Así como se fortalece esta institución cada día, y eso es lo que esperamos. Ahora con la nueva junta directiva, lo que queremos es que todo se perenniza y que todo sea mucho mejor. Aquí también tenemos a Ope Rosales, el nuevo socio de Pachaguareros. Los pachaguareros de Acoya siempre presente aquí con nosotros, y en forma recíproca también estaremos al año que viene
No, el año que viene, en diciembre, estaremos en la Colla bailando pachaguara. Así es, estamos en la plaza principal de Tumachamaca, al frente de la municipalidad. Este es nuestro pueblo que nos vio nacer, crecer y partir. Ahora, volviendo en sus 78 años de creación política como distrito. Continuaremos luego. Hay una donación de Celsa Rosales, hija del pachaguarero, fundador, Luciano Félix. Esa es la sangre. Ahí junto con su esposo, su hijo, Ricardo, que también es vocal de nuestra institución, Sociedad Pachaguarera. Gracias.